Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto que todo el mundo fuese empadronado. Todos iban para ser empadronados, cada uno a su ciudad, porque desobedecer al emperador romano significaba la muerte segura. Sí, había gente joven y vieja, gente famosa y poderosa, y otros que aún no eran conocidos, pero cuyos nombres permanecerían vivos y serían honrados por siempre. Había gente buena que apenas podía pagar los duros impuestos que les pedían. Y había otros que... El niño del tambor. Amo Ben Jaramet, ¿todos esos animales están bailando de verdad? Claro que sí, ¿que no los ves? Más rápido, amigos, más rápido. Vamos, Sansón, sonríe. Y tú, Ben Babá, baila con gracia, con alegría. Oye, Joshua, puedes hacerlo mejor. Con esta maravilla en mi espectáculo ambulante seré tan rico como Salomón. Pero dicen, amo, que a Aarón no le gusta la compañía de los seres humanos. No creo que quiera venir con nosotros. ¿Para qué crees que traje la cuerda? ¡Solo tengo dos manos! ¡Déjate de tonterías! ¡Hazlo! Niño del tambor, quizá no lo creas, pero este es el día más afortunado de toda tu vida. El niño del tambor. Sus fuerzas contra Ben Jaramet y Alí. En verdad no quería ir con la caravana de ese hombre y entrar a esa ciudad tan poblada. Y es que era cierto que Aarón odiaba a la gente, a toda la gente. No, no, señor, no iré con usted. Ya no te resistas. Esto significa mucho dinero. Nos haremos ricos. Mientras la gente que va a pagar es empadronada, seguro que se aburren. Querrán la diversión que solo yo puedo darle. Yo, Ben Jaramet, el rey de los artistas del desierto. Bueno, hijo, tú me vas a ayudar. Yo no quiero estar con las multitudes. Odio a la gente, a toda la gente. ¿Acaso crees que yo quiero a la gente?
El mundo sería muy lindo sin gente. Pero bueno, la gente existe y punto. Y la verdad es que es mejor convivir con la gente y ser rico que estar con ellos. Y ser pobre. When the day is good and the wind is dry and the goose is hanging high, I can't work like other men do when the goose is hanging high. When the sun is bright in the big blue sky and the goose is hanging high, the devil steals my heart away when the goose is hanging high. Gold and silver on my mind, mischief in my soul. I wanna live like a rich man lives with life in my control. When the day is bad and the wind is wet and the goose is flying low, I gotta work like other men do when the goose is flying low. But when the day is good and the wind is dry and the goose is hanging high, I can't work like other men do when the goose is hanging high. When the goose is hanging high. Ben Haramed era un viejo chacal del desierto. Solo él pudo haber convencido a Aarón de ir a la ciudad. Y es que es ciertísimo que Aarón odiaba a toda la gente. Pero no siempre fue así. Aarón había sido un niño muy feliz. Era el hijo de un pastor. ¡Papá! ¡Mamá! Aarón, ¿a qué se debe tanto alboroto, hijo mío? Pues, nada más. Feliz cumpleaños, Aarón. Papá, mamá, ¿me van a regalar algo? ¿Crees que pueda gustarte este regalo, hijo mío? Lo compré para ti. ¡Un tambor! ¡Un tambor para mí solito! ¡Oh, papá! A ver, toca algo. Y quizá debido a que el tambor se lo habían dado con tanto cariño, sonaba de modo casi mágico. Y al oír su sonido, los animales empezaban a bailar. Pero la felicidad de Aarón no duró mucho tiempo. Es que, una noche, los ladrones del desierto atacaron su casa. ¡Arre! ¿Qué pasa aquí? Díganme. ¡Papá! ¡Corre! ¡Corre, hijo! ¡Debes escapar! ¡Pero! ¡Corre! Incendiaron la granja y se llevaron las ovejas. La vida de Aarón había cambiado para siempre. Entonces, Aarón vagó por esas tierras como un huérfano abandonado. Sus únicos amigos eran tres animales de la granja que también habían escapado. Aarón juró que odiaría a todos los seres humanos por lo que le habían hecho a su familia y mantuvo su palabra. Por fin llegamos a Jerusalén. Aquí nos haremos ricos. ¡Oh, cuánta gente! ¡Oh, el resto de mis artistas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yamil, Mesal! ¡Pongamos los tapetes y que empiece la función! Damas y caballeros, amigos ciudadanos, este día no tiene por qué ser tan triste. Yo, Ben Haramed, el rey de los artistas del desierto, he logrado traerles directamente del palacio del emperador de China, el más grande gobernante, a Mesal y a Yamil, los grandes acróbatas. ¡Qué maravillosos, magníficos! ¿Quisieran mostrar su agradecimiento a los acróbatas? ¡Filisteo! Y ahora vayamos con Alí de Arabia, el mejor malabarista que hay bajo el cielo.
gracioso. Oye, te toca ahora. La gente está molesta. Tienes que conquistarlos. ¿Estás listo? Estoy listo. Uy, no. Sonríe. Que sonrías. Mira, a la gente le gustan las sonrisas lindas. Sonríe. Sonríe. No puedo. No voy a sonreír. Eres un niño tonto. Entonces te pintaré una sonrisa. Perfecto. Así está mejor. ¿Cuándo me toca? Yo, antes de que ese tonto acabe con los ahorros de mi vida. You never heard a lion laugh. You never saw a gator grin. A goose in a gaggle never gives a giggle. Why can't the animal smile? You never saw a smiling frog, a tickled lamb, a happy hog, a light-hearted camel, a merry old mammal. Why can't the animal smile? A barrel of monkeys, a pack of silly donkeys, an elephant, a caribou have never been heard to chuckle a word or twitter like people do. You never heard a mouse guffaw, a crow that did much more than caw. Is an eagle to wriggle or is it all illegal? Why can't the animal smile? Why can't the animal smile? ¿Oíste? ¡Otra! ¡Otra! No dejes que se vayan antes que les pida dinero. Pero cuando Aarón vio los rostros de todas esas personas, se enfadó muchísimo. ¿Cómo se atreverían a reír y a ser felices después de todo lo que su gente le había hecho a su familia? ¡Alto! ¡Ya cállense! ¡Me molestan todos por lo que hicieron! Son unos cobardes, ladrones, ignorantes, unos bandidos, rufianes. Así que la gente persiguió a la caravana hasta las afueras de Jerusalén. Niño, te aseguro que me las vas a pagar. Ven, Jaramet, mire. ¡Por todos los cielos! ¡Es la caravana de un rey! ¡Qué suerte tenemos! ¡Pero qué suerte! ¡Son dos reyes! ¡No lo creo! ¡Tres reyes! Sí, efectivamente. Vinieron tres magos, tres reyes de Oriente. Y la estrella que habían visto iba delante de ellos. Era la estrella de Belén. Brillaba mucho y con su luz plateada adornaba el desierto oscuro y solitario. Pero la pequeña caravana no veía la belleza de la estrella. Los corazones de Ben Haramed y Ali estaban llenos de ambición y el corazón de Aarón desbordaba odio como para darse cuenta de la maravilla que había sobre sus cabezas. Óyeme, niño del tambor, si tocas en esta ocasión, la mitad del dinero será tuyo y podrás ser libre. Aarón accedió solo porque sabía que con el dinero de los reyes podría ser libre y hacer lo que quisiera. Nunca tendría que volver a convivir con humanos. Así que se acercaron a los tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Hay que levantar inmediatamente el campamento. Y que sea rápido, porque la estrella no va a esperarnos. Señores, quiten las tiendas. Rápido, carguen los camellos. ¡No! ¡No se vayan! ¡Acabamos de llegar! ¡Alto! ¡A un lado! ¡Tenemos que actuar! ¡De rodillas! ¡Es una orden! Ven, Haramed. ¿Un rufián? ¡Oh, no! ¡No, esto es demasiado! Inmediatamente bajen sus lanzas. Estos vagabundos no parecen peligrosos.
¿Qué es lo que desean ustedes? Somos un grupo de artistas, majestad. Oh, majestades. Señores, no hay tiempo para diversiones. ¿No ven que estamos levantando las tiendas? ¡Pero esto es ridículo! Oh, con su perdón, nadie viaja por el desierto de noche. Nosotros sí. Es que seguimos la estrella. ¡Ah, oh, qué interesante! Pero... Ya basta. Adiós. Nosotros tenemos que seguir el viaje. Estuvo tan cerca, mi fortuna, tan cerca. Mire, gran señor, mire lo que están poniendo en los camellos. ¡Oro! No, esto es demasiado. Y hay algo mucho más valioso que el oro. Unas preciosas resinas orientales, incienso y mirra. Está muy débil para seguir, majestad. Pobre criatura. El viaje ha sido tan largo que ya se cansó. ¿Que ya no tenemos más animales? Todos llevan mucha carga y casi no pueden caminar con lo que llevan. Esperen. Este hombre tiene un camello, ¿no es así? ¿Creen que nos lo venda? ¡No! Te felicito. Has ganado mucho dinero. Es que he tenido una vida muy dura. Hay que cargar el camello y ponernos inmediatamente en camino. ¿Cómo se siente? Su peso, su apariencia, su... tu parte. No quiero. No quiero nada que sea tuyo. ¿Sansón? ¿Baba? Vamos a buscar a nuestro amigo. ¡No! ¡Deja que se vaya! ¡Esto se acabó! ¡Ya no lo necesito! Aarón subió la colina más alta que pudo encontrar, pero la caravana real no se veía por ningún lado. ¿Qué pasa, Baba? ¿Sansón? La estrella, claro. Los reyes la seguían. Ya sé. Nos alcanzaremos si la seguimos. ¡Vamos, rápido! Y entonces siguieron la luz brillante sin darse cuenta de a dónde los llevaba. Cuando Aarón miró el extenso campo, vio lo que parecía ser todo un ejército de pastores pobres. Todos se dirigían a la pequeña aldea, absolutamente todos. ¿Qué? Todos vienen siguiendo la misma estrella. ¡Nos encontramos! ¡Miren! ¡Ahí está Joshua! ¡Joshua! Todos estaban tan felices que no se fijaron por dónde iban. De repente, algo apareció a toda velocidad entre las sombras. ¡Hola!
puedes morir. No. ¿Quién nos podrá ayudar? Claro, los reyes. Ellos son magos. Ellos pueden salvar a Baba. Por favor, tengo que entrar para ver a los reyes. ¡Déjenme pasar! Y cuando Aarón llegó a la entrada del establo, no pudo creer lo que vio. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Majestad, usted... ¡Shh! ¡Oh, el niño artista! Lastimaron a mi corderito. Debe salvarlo. Está a punto de morir. Lo siento, hijo, no puedo hacer nada. Pero, usted es rey. Solo soy un rey mortal. Pero hay un rey de reyes. Y él sí puede salvar a tu amiguito. ¿El bebé? No entiendo. No es necesario que entiendas, hijo. Acércate a él. Pero yo no traigo ningún regalo. Ve y mira al rey que acaba de nacer. Especial. Es especial. Tu regalo, niño del tambor, es muy querido por él porque surgió de la desesperación de un amor puro. Y eso es lo que más le agrada. Ve. El corazón de Aarón se llenó de gozo y de amor. Por fin supo que el odio que había sentido estaba mal, pues todo el odio siempre es malo. Y es que un breve y cristalino momento de felicidad fue mucho más poderoso y bello que toda la tristeza, crueldad y desolación que Aarón había vivido. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.